ni a... no sé. Al Sparks. Al... sí. Al Parc de la Pegaso y també la hasta la Fabi Coats, que està aquí al costat. Per part meva, no sé si seria per part de tot el barri, no ho sé, però per part meva seria que entrarien acollits amb una abraçada, vull dir, amb les mans obertes, no... mai trauríem algú aquí de patada, mai. Primero conozca el Raval y luego juzgue al Raval, que si nunca han estado no pueden decir que es una mierda cuando nunca han estado. Primero que vengan a ver cómo es el Raval. Yo creo que si vienen y lo ven bien, yo creo que les gustará. Os invitamos a que vengáis a visitarnos y a conocernos realmente y que veáis cómo somos de verdad, que no es solo que os vamos a robar, que os vamos a no sé qué, sino que tenemos muchas cosas buenas como la llama, como el teatro, como muchas ayudas para... o sea, casales con el que ayudan a gente, que estamos muy unidos y que, no sé, que realmente no somos como pensáis. Diré que Sarrià és un barri bastant pijo i que a vegades si tu tens com uns àmbits tipo, més, com, més baixos tipo, de vestir i tot, pues et podrien inclús mirar malament. Vull dir que tampoc poden venir. Però hi ha algunes coses que tampoc no estan molt bé. Ho recomanaria per una part, però per l'altra... És un barri amb molt ambient, però també és molt pico i tot és molt car. Recomanaria vindre doncs, perquè hi ha parts que són boniques de visitar, que es pot passar temps i suposo que algun temps tranquil, hi ha parcs. Que vinieran a verlo, perquè vas fora i és com, ui, siempre Diana, que chunga eres. Sí. O sea, que vieran que tampoc és la fama. Los otros barrios, sobre todo va para las mujeres, vengan a conocerme a mí. Que no somos mala gente. No. Por ejemplo, ¿quieres venir a jugar fútbol? Vente a este barrio. ¿Quieres jugar si eres un señor mayor, quieres jugar a la petanca? Vente a este barrio también. Hay actividades para ti. ¿Te gusta el teatro? Vente a este barrio. Hay muchas actividades que son gratuitas para ti. ¿Te aburres en casa o en tu barrio no hay suficiente actividad? Obviamente Ciudad Meridiana, te vas a aburrir de eso.